Recuerde que en la red social Facebook usted nos busque y nos encuentra como Mercado Automotor. Nuestro portal de internet www.mercadoautomotor.tv o una segunda opción www.mercadoautomotor.com.ar. Le recuerdo el portal porque usted ahí va a encontrar mucha información referente a lo que ocurre en el mundo automotor y por supuesto una gran cantidad, ¿sí?, y variedad en marcas y en modelos de vehículos usados y cero kilómetro. Vamos ahora a conversar con Miguel, ¿sí?, de una empresa de la ciudad de Mar del Plata que trabaja junto a nosotros, que se está dedicando no solamente a lo que es equipamiento para utilitarios, ¿sí?, que es lo que veníamos hablando con él hace ya un largo tiempo, sino que también ahora ha agregado equipos de frío para utilitarios. Bueno, aquí estamos con Miguel. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien, aquí estamos. Buenas tardes, Darío. Muy bien. Bien y trabajando. Y hoy vinimos y ponemos la cámara justamente del lado de una, al lado de uno de los utilitarios sobre el que se está trabajando. ¿Qué se está haciendo? Mira, en el utilitario que estamos haciendo ahora es, digamos, todo el equipamiento, digamos, de equipo de frío para transportar, justamente esta camioneta va a ser el transporte de carne. Digamos, va a transportar, llevar a todos los comercios, digamos, que tiene una carnicería importante esta gente, y lleva al resto de los restaurantes. Digamos, entonces le hacemos el equipo de frío, digamos, para que puedas transportar y lleva, digamos, más o menos sobre 2 grados, sobre cero. Vos me comentabas recién que vienen dos tipos de aislantes. Eso depende justamente de la temperatura a la cual se tenga que mantener la mercadería. Claro, lleva dos temperaturas. El uno que puede transportar sobre cero y la otra que transporta en menos cero. Digamos, lo que es menos cero sería que transporta pescado y todas esas cosas, ¿no? Que hay que hacer otro tipo de trabajo. En esta, bueno, es distinto el trabajo. El equipo de frío básicamente es el mismo, pero la aislación que se le da difiere. Exactamente, difiere bastante porque, bueno, uno va con polietano, uno va con polietano expandido y el otro lleva otro tipo de material que hace el mismo trabajo, pero bueno, el polietano expandido lo que hace es que se aísle mucho más la camioneta. Bien. Trabajos de este tipo en utilitarios chicos no se veían en Mar del Plata, lo empezaste a hacer vos y hoy se puede decir que ya han hecho varias. Sí, gracias a Dios, sí, ya hicimos unas cuantas, la gente se ha ido muy conforme, digamos, el trabajo se hace muy bien, tardamos más o menos entre 5 y 7 días en hacer el trabajo, un año de garantía tiene todo lo que es equipo, así que después, digamos, el mantenimiento lo hacemos nosotros, que una vez que hicimos el trabajo a los 30, 40 días, tiene que venir para ver y verificar todo, que esté todo bien, y después sigue su normal trabajo, ¿no? Miguel, coméntame, en este caso, bueno, estamos trabajando sobre una Berlingo o una Partner, ¿dónde va el equipo de frío? ¿Va arriba? ¿Va adentro? No, esto es lo lindo que tiene, que el equipamiento que hacemos nosotros, el equipo va del lado del interior, no afuera. Bien. No hay que agujerear nada. No, más seguro, aparte. Es mucho más seguro y queda la camioneta estéticamente, queda como si nunca hubiese tenido nada. Bien. Digamos, el día de mañana que vos quieras sacar el equipo adentro y te queda la camioneta bien. Bien. ¿Tiempo entonces que demanda, me decías, de una semana a 10 días? De una semana a 10 días, exactamente. Eso es lo que demanda el trabajo una vez que entró acá al negocio. ¿Se puede hacer en todo tipo de utilitarios? Digo, hoy estamos trabajando sobre un utilitario relativamente chico. Yo traigo una Master, traigo una Transit. Exactamente, con la chica, digamos, hoy tenemos esta, después la Master, la Transit, es el mismo trabajo. Bien. Exactamente lo mismo. Perfecto. Bueno, y aparte recordamos que si uno no lo quiere usar para trabajar o no quiere colocar equipo de frío y quiere hacer un equipamiento especial para la familia, para hacerlo familiar de un furgón, ustedes también lo hacen. Claro, después seguimos trabajando normalmente con los demás utilitarios que hacemos, digamos, le colocamos los vidrios, asientos, lo que es la tapizamos todo el interior, le ponemos audio, bueno, se va toda armada completamente bien. Aparte que estamos haciendo el trabajo también de equipo de frío. Pero después el resto, normalmente, seguimos trabajando normal, en la ciudad con mucha gente que viene, que claro, se va conforme, gracias a Dios. Que quedan como originales. No, queda totalmente original. A veces otro queda a veces un poquito mejor que el original porque a veces viene equipada de una manera que no viene alfombrada. Y nosotros le ponemos aislante, le ponemos todo para que eviten los ruidos y toda esa historia. Queda aislada totalmente, no hay ruidos en el interior. Bueno, lo hemos probado en más de una nota cuando hemos salido a andar con estos vehículos. Quedan nuevas. Para aquel que se quiera comunicar con ustedes, está la página de internet. Recordamos, Miguel, ¿dónde estamos? En la avenida Champaña, 2050. Bueno, equipamiento MCA. Ahora con los carteles que han puesto chicos, así que es difícil encontrarlo también. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, gracias y saludos a todos. ¡Quiero!